Y el presidente de la Comisión Política del PAN, Rafael Moreno Valle, estuvo de visita aquí en el puerto de Acapulco, participó dentro del tianguis turístico y déjeme comentarle que habló sobre el tema del turismo, sobre este desarrollo aquí en nuestro país. Nos encontramos con el presidente de la Comisión Política del Partido de Acción Nacional, el señor Rafael Moreno Valle, que se encuentra de visita en el puerto de Acapulco. En primer lugar, coméntenos el motivo de su presencia aquí en el puerto. ¿Qué tal, Israel? Pues vine a una reunión con ciudadanos, con militantes del partido. Estuve escuchando diferentes puntos de vista, presentando propuestas, intercambiando ideas. Básicamente, yo considero que hoy México va por el camino equivocado y que no podemos seguir por el mismo camino y esperar un resultado diferente. Es decir, se necesita un cambio. Y estoy trabajando para que el PAN se convierta en la opción de cambio que México necesita. Y esto tiene que estar soportado de un proyecto, de un rumbo. Es decir, ¿cuál es la propuesta para cambiar las cosas en este país? Y no puede ser el populismo que simplemente sobresimplifica los problemas y las soluciones. Yo tengo muchos años en el sector público, he sido diputado local, diputado federal, senador, gobernador de Puebla, y en toda esta trayectoria he aprendido que no hay soluciones fáciles ni mágicas. Se requiere planeación, proyecto, claridad, se requiere fortaleza para poderlo implementar. Y yo considero que la única manera efectiva de cambiar para bien la vida de la gente es generando riqueza, atrayendo inversiones, detonando el turismo, detonando el sector agropecuario para que puedan tener mayores ingresos los ciudadanos, para que los jóvenes puedan encontrar los empleos que están demandando. Y creo que en este sentido es fundamental tomar experiencias exitosas como las que hemos logrado en Puebla, pero también el buscar nuevas soluciones a viejos problemas. Y es la tarea a la cual nos hemos estado dedicando y estoy muy contento de ver la respuesta. Acapulco es un lugar que conozco perfectamente porque he venido toda la vida a Acapulco. Mis padres, desde que tengo uso de razón, tenían un departamento aquí. Después se lo dieron a mi tía y tienen otro departamento en la zona moderna. Entonces, conozco perfectamente el puerto y sé también por qué mucha gente pues ve el pasado con añoranza. Yo lo que quiero es que vean el futuro con esperanza, porque obviamente a mí me tocó vivir aquel Acapulco que era literalmente un destino del jet set internacional, que así como se hablaba de Saint-Tropez o de Punta del Este, se hablaba de Acapulco y que había pues vuelos a casi cualquier ciudad de Estados Unidos. Yo me acuerdo cuando Cancún estaba apenas surgiendo como un destino turístico y Acapulco ya era un destino consolidado. Y en cambio hoy tú ve cuántos vuelos hay, la conectividad aérea que tiene Cancún, y compárala con la de Acapulco. Tenemos un vuelo directo ahora a Estados Unidos, a Houston. Antes había a todos lados, como los hay en Cancún. ¿Cuántos cruceros llegaban a Acapulco? Bueno, estaba hasta la serie esta que salía en la televisión hace 1000 años, ya solamente los que nos estén viendo, que sean ya de mi edad o mayores, se acordarán, es el crucero del amor, y llegaban a Acapulco, y digamos, estoy hablando de hace muchas décadas, pero hoy pues ya cada vez llegan menos cruceros a Acapulco, y en cambio en Cancún y en otros destinos cada vez llegan más, y creo que hay que reconocer que algunos de los problemas que enfrentamos en materia turística están vinculados a la inseguridad, que el hecho de que se hayan generado incidentes de violencia desde hace muchos años en el estado y en el municipio, pues hacen que particularmente el turismo internacional no venga. Entonces, creo que debe uno conocer caso por caso las realidades y las oportunidades, los retos que se tienen que enfrentar y buscar soluciones, pero yo creo que Acapulco es un municipio con un potencial extraordinario, y Guerrero, bueno, de verdad, es un estado maravilloso. ¿Es el turismo la opción de desarrollo económico para el país o para alguna región del país? Para muchas regiones, como el estado de Guerrero, sin duda debe ser un detonador, y particularmente ahora que el peso pues se ha devaluado, obviamente eso hace que nuestro destino México, ya sea Guerrero, Puebla, Michoacán, se convierta en más económico para los europeos, para los americanos,
para los asiáticos. Y en ese sentido, creo que es importante el que puedas detonar la industria sin chimeneas donde hay potencial. En otros lugares no hay potencial turístico, pero sí puede haber potencial, por ejemplo, para minería. En otros lugares puede haber potencial para proyectos hidroeléctricos, en otros lugares para energía eólica, en otros lugares para petroquímica, para agroindustria. Es decir, cada región del país tiene características distintas. Tú tienes que forzar la negociación en esos términos, o de una o de otra, pero que México nunca pierda y que México siempre sea respetado, que se nos trate con dignidad como merecemos los mexicanos. Rafael Moreno Valle, muchas gracias por compartir estas palabras, estas reflexiones, estas opiniones con el pueblo de Guerrero. Muchas gracias, Israel. Rafael Moreno Valle, presidente de la Comisión Política del Partido Acción Nacional. Regresamos al estudio. Vamos a la pausa comercial y seguimos con más.